Hello. Oh, thank you, everybody. Gracias a toda la gente que estaba aquí. Yo no soy tan formal como ustedes los españoles. Thank you. Hablo en español o en inglés. However I want. No sé. En serio. Um, tal vez empiezo un poquito en español y luego cambio a gringo cuando. <laughs> Soy gringa. Cuando ya no quiero hablar en tu idioma, su idioma. Yo no tengo algo preparado. Yo no, nunca hablo así. Siento lo que estoy sintiendo en un lugar, pienso en las cosas que he estado haciendo y más prefiero compartir un poquito de lo que estoy pensando y en lo que estoy trabajando con otra gente para cambiar el mundo un poquito más, para que sea mejor para todos. ¿Mm? Y no soy santa, en serio, tomo, bailo esas cosas y más no soy santa ni quiero ser santa um, yo creo que tenemos una obligación todos todos tenemos obligación de no hacer daño y he estado pensando en eso más que nunca porque hace pocas semanas Estuve en otra universidad en los Estados Unidos de Ciencias y Tecnología. Y estaba pensando en lo que pasa cuando estamos fijados nada más en nuestra formación, en los estudios que estamos buscando y más en este mundo hoy en día, cuando con la tecnología... Somos hasta más aislados, yo creo. Y es cada día más fácil no pensar en los demás. Es cada día más fácil convencernos que lo que estamos haciendo no hace daño. Y cada quien somos capaces de hacer daño y más si no estamos pensando en las consecuencias de lo que hacemos, de lo que estudiamos, de las decisiones que tomamos cada día, podemos hacer daño. Yo voy a hablar un poquito de, de mi formación y cómo he llegado a pensar, cómo pienso sobre lo que es la paz sostenible, la necesidad de la desmilitarización. Y tengo mucha competencia en eso porque soy gringa y vengo del país más agresivo en el mundo. Es me espanta porque al mismo tiempo en mi país los americanos creen que es un país pacífico. Es algo que no entiendo, en serio. Yo estaba pensando, estaba estudiando porque había dado una plática, no sé dónde, y un estudiante me mandó un email preguntándome sobre la agresión gringa. Entonces estudié un poquito y saqué datos, información, que decía que desde los primeros días de mi país, desde que los pilgrims, no sé cómo se llaman, los first people, los blancos que llegaron para matar a los que ya estaban ahí, no, genocidio diríamos hoy en día, pero si digo eso en mi país, it's traitor, ¿no? En serio, no se puede decir esas cosas. La verdad duele y no es fácil decirla y nadie quiere escucharla, pero así es. Anyway, desde aquel entonces solamente en mi país hemos vivido 24 años y no seguidos sin meternos en conflictos armados o conflictos por medio de la CIA. 24 años. Y luego la gente de mi país sigue creyendo que somos un país pacífico. Es espantoso. La primera protesta que hice fue en contra de la guerra de Vietnam en 1970, hace siglos, obviamente. Pero como muchos de mi tiempo, no sabía qué quería hacer con mi vida, con mis estudios. Salí de la universidad con psicología. Con miedo, porque el mundo era grande. ¿Qué iba a hacer con psychology? ¿Qué puedes hacer con eso? Entonces no hacía mucho, no hacía mucho, ¿eh? y mis papás se espantaban porque supuestamente soy inteligente y por qué no estaba haciendo nada y por qué no quería ser abogada o algo así, respetable. Pero me metí otra vez en trabajos en contra de, de, de mi gobierno. En 1981 empecé a intentar parar la intervención de Ronald Reagan en Centroamérica, en Nicaragua y El Salvador. Y hice eso 11 años. No fue fácil porque la gente que estaba apoyando a los pueblos centroamericanos que estaban buscando decisiones propias para decidir cómo querían vivir, qué forma política querían vivir. Eso fue amenaza a Reagan, entonces se metieron allá como siempre y los que estábamos intentando ayudar nos llamaban comunistas. ¿Mm? Hice eso 11 años, como dije, y luego me invitaron a intentar lanzar una campaña para prohibir las minas antipersonas. Y ya me había quemado porque había estado en guerra demasiado tiempo y decidí empezar con las minas. Era algo diferente, el mundo entero y todo eso. Y cuento eso para, para intentar... Decirles que en mi formación, como whatever I am, no sé qué soy. I'm, I'm, I know, activista de base, activista grassroots, me, me decían que se puede decir así. Porque sigo siendo activista de base. Tengo premio Nobel, pero eso para mí nada más, lo siento mucho, pero nada más. Es algo que hace más fácil el trabajo que quiero hacer. La campaña merecía el premio Nobel, eso es cierto. Cambiamos el mundo de armamentos en cinco años. Es algo maravilloso. Pero yo no lo hice yo, solamente. Hicimos miles y miles y miles y miles de gente en 90 países. Por eso ganamos lo que estábamos intentando ganar. Y por medio de todo eso empecé a entender que cambiar el mundo de veras es cosa de trabajar juntos. Que tenemos que tener una visión de cómo queremos vivir hoy en día, en una semana, en un mes, y cuando tengan hijos, si quieren tener hijos. Yo nunca tuve ganas de tener hijos. Y cada quien es capaz de contribuir a hacer un mundo mejor. Uno no tiene que ser un activista como yo, activista de base día y noche, no tienen que ser como soy para hacer cambios en este mundo. ¿Mm? Un ejemplo, una vez me llamaron unos músicos clásicos, así se dice, de Canadá. Iban a hacer una Verdi Opera, si me entienden, porque no sé cómo se dice en español. Y me invitaron a escuchar. Y hicieron un CD, un disco, y decidieron venderlo y donar todo el dinero para las víctimas de Minas. Y levantaron casi dos mil dólares. No, 200,000, ¿cómo se dice? Eso. Y dieron ese dinero a, a, a las víctimas de Minas. Entonces, seguían siendo músicos clásicos no cambiaron su vida pero encontraron su forma de hacer algo bueno para otra gente entonces sigo viendo que cada uno tenemos oportunidades de hacer más en el mundo que solamente la cosa que nos interesa y yo creo que hoy en día es cien mil veces más importante por lo que estamos viviendo, por el tiempo que estamos viviendo hoy en día. En mi país es terrible, este, mucha gente, hay mucho más pobreza, y obviamente no es pobreza como en Afganistán, pero en el contexto gringo, algo como 14% de la gente de mi país está viviendo bajo... Esa línea de pobreza, no sé cómo se dice en español, 14%. Millones de gente en mi país ya no tienen sus casas. Educación está sufriendo horriblemente. Pero una cosa que el gobierno siempre tiene es dinero para los militares. Es algo espantoso. Mi país mal gastó. I don't know how you say it in Spanish. Four trillion dollars. Al fin de estas ondas en Irak y Afganistán y las consecuencias con los soldados y todo eso, cuatro trillones. ¿What is that? How do you say it in Spanish? Ni sé en inglés, no, computo, no. En serio, y billones para armas nucleares, intervenciones en Libia, ¿no? Todo, ya la economía estaba cayendo, pero encontraban dinero para meterse en Libia. ¿Dónde? Al mismo tiempo que están echando gente de sus casas, están cerrando escuelas públicas, pero tienen 525 billion dólares para defensa todavía hoy en día van a gastar más de la mitad de la presupuesta gringa en defensa y armas y todo eso al mismo tiempo que el resto salud, vivienda educación y me, yo sé que no es tan grave aquí en España en cuanto a defensa, pero me doy cuenta que casi en todos los países del oeste, que son en alianza NATO, no, OTAN, así se dice en español, siempre encuentran dinero para defensa. Pero no, ya yo ya no entiendo lo que es defensa hoy en día. ¿Qué es? ¿A quién, ¿De quién de quiénes tenemos que defendernos? Yo creo que a veces están inventando enemigos para poder justificar el dinero que están malgastando en defensa. Cuando 14% de mi país está viviendo bajo pobreza. Es algo espantoso. Y en, en cuestiones de educación, tengo miedo también. Y no es que soy anti-tecnología, no es que estoy anti-ciencias, pero parece que ya no tiene valor estudios de filosofía, estudios de historia, estudios de cómo ser un ciudadano consciente. ya no dan clases de eso en mi país. están empujando math, math, todo eso, no? que son cosas importantes, pero no es la única cosa en el mundo. y una gente me estaba diciendo últimamente que, por lo menos en mi país, yo no puedo hablar de acá. pero están empujando jóvenes a esos estudios porque son las cosas que necesitan las compañías para ganar más. Y cuando pienso en eso me da miedo, me da mucho miedo, porque hay más en la formación de un ser humano que solamente saber manejar de iPod en el iPad y todo eso, ¿no? Y más cuando de iPod, de iPad y todo lo que entienden ustedes y yo no nos hacen más aislados. ¿Cómo vamos a sobrevivir en un mundo tan interconectado si no nos damos cuenta de los demás? Si no, no, si no prestamos atención a, lo, a las consecuencias de lo que estamos haciendo. En mi país otra vez... Las universidades se están metiendo con el Departamento de Defensa. Tal vez eso no es nada espantoso, pero cuando yo era joven y cuando la guerra de Vietnam, los estudiantes estaban protestando fuertemente, por ejemplo, la Universidad de Chicago, porque se había metido... Con defensa y había inventado napalm, que es el incendiary weapon. No sé cómo se dice. Entienden lo que es napalm, ¿no? Todavía lo están usando, pero bajo otro nombre. Y hoy en día las universidades también se están metiendo a los estudiantes en estudios de robot technology, como se dice en español. Robo ¿Y sabes qué es un robot? No hay nada mal supuestamente con un robot, pero si es un robot armado que funciona sin intervención de un ser humano, es un problema. Y no es eso no es nada de fantasía. Desafortunadamente, en mi país están investigando hacer armas robot armed weapons ya hoy en día. Y hay estudiantes que están estudiando ciencia pura, que no existe. Lo siento, no existe. Nada es pura, solamente yo como santa. <laughs> hay estudiantes que se están metiendo en eso, pero pensando que nada más están haciendo algo puro y no quieren abrir la mente porque... Porque se espanta uno cuando empieza a pensar en las consecuencias de lo, de lo que están haciendo. No es bonito tener que pensar en el mundo. En serio, hay días cuando me gustaría ya no poder pensar en nada. Hay días que en serio me gustaría más tener el IQ de lechuga <laughs> que cero. Sin tener que pensar, sin tener que mirar a, a los problemas en el mundo e intentar meterme en eso. Sí, sí, se cansa uno. Pero yo creo que tenemos responsabilidad de hacerlo. Siempre nos quieren, nos queremos defender los derechos humanos, ¿no? Derechos nuestros. Yo creo que al mismo tiempo, tenemos responsabilidades que van junto con los derechos humanos. y responsabilidad es ser un ciudadano que hace más que votar cada no sé cuántos años acá en gringolandia es cada cuatro años luego no haces nada te quejas porque el gobierno está haciendo cosas horribles y otra vez sales a votar. Eso no es ser un ciudadano completo para mí. La cosa más importante es ser consciente, es no hacer daño. Y eso no es nada muy fácil, porque eso nos obliga a pensar en lo que estamos haciendo. Yo creo que cada cosa que hacemos tiene consecuencias. Cada decisión que tomamos, bueno, well, en la casa, cocinando, no así, pero me entienden, me entienden, ¿no? Cada decisión ahí afuera tiene consecuencias. Y yo creo que una vida moral es una vida donde tomamos en cuenta las consecuencias de las cosas que estamos decidiendo hacer. Termino hablando un poquito de paz. How many more minutes do I have? No quiero hablar demasiado. Mucha gente cree que la paz es algo uh, utopian, que es una fantasía de gente como yo, que es un arco iris con una paloma ¿no? volando en, en el cielo azul. Yo creo que dicen eso, para intentar hacernos parecer gente débil. Creo que ponen esos, esas visiones para intentar no dejar discusiones serias de lo que es la paz sostenible. Para tener paz sostenible es tener que cambiar la imagen o la visión de lo que es seguridad. Yo creo que hoy en día, en este mundo tan interconectado, no podemos seguir pensando en la seguridad de la nación. ¿Mm? Para tener paz sostenible es tener que cambiar la imagen o la visión de lo que es seguridad. Yo creo que hoy en día, en este mundo tan interconectado, no podemos seguir pensando en la seguridad de la nación desde 1600, ¿no? tenemos como base la, la seguridad del Estado y supuestamente de eso viene la seguridad de los seres humanos que están viviendo en ese país. En ese, Pero yo creo que eso no es nada más que la seguridad del aparato del Estado. Y si la gente vive bien, que está bien, y si no, yo creo que tenemos que enfocar en la seguridad de los seres humanos y eso nos daría seguridad más fuerte para todos. Imagínense un mundo y si solamente mi país dejara de gastar lo que gasta en armas y armas nucleares, podríamos dar de comer a todo el mundo. Y eso no es chiste, es, es serio. Imagínense un mundo donde la mayoría de la gente tenía vivienda, no, no tenía que ser vivienda grande como The Magnificent Castle, pero una casita. Trabajo digno para poder mantener a sus hijos y sentirse valor como ser humano. Acceso a salud. Imagínense cómo sería el mundo. Entonces, la gente que no tiene no tendría ganas de matar a, a los pocos que tienen todo. Pero es una visión diferente. Y es lo que estoy trabajando en mi trabajo con las otras mujeres premios Nobel que nos juntamos, solamente para usar lo que es el premio Nobel y es el acceso que tenemos por medio de, de, de tener esa cosa, lo queremos compartir con organizaciones de mujeres en todo el mundo que están trabajando para tener un mundo con esa misma visión, donde la, más, la cosa más importante en el mundo es el ser humano, no el aparato del Estado. Y cuando llegué me junté con la gente allá que está protestando, porque voy con ellos. Tuve una reunión hace dos días en Madrid con unos de los indignados. Cuando fui en mi país donde voy siempre me junto con los indignados de Gringolandia, porque. No están protestando nada más porque no tienen más que hacer. Están protestando porque quieren ver cambios en un Estado que no pone todo el énfasis en lo que quieren hacer las compañías. No sé cómo es acá, pero en Gringolandia yo y la, gente, la mayoría de la, la base en Gringolandia hoy en día cree que las compañías grandes son los dueños del gobierno. Por eso están en la calle. Y esas cosas de que hablo no, no son cosas fáciles para decir, ni cosas fáciles para escuchar. Pero alguien tiene que seguir diciéndolo y apoyando a la gente que quiere algo mejor para todos, no solamente para mí. Ahí, ahí termino. Thank you for having me here. Y yo sé que ustedes van a estar platicando de ciencia y física y todas esas cosas que no entiendo, pero espero que tienen aquí un poquito de lo que he estado diciendo, aquí un poquito para saber que lo que haces en el mundo como científico también tienes que pensar en los demás. Tienen que hacer decisiones que no dejan daño, que no dañan a los demás. Ahí muere. Thank you.